dicho que el germen de protestas discriminatorias como las que ocurrieron el fin de semana pasado, la única forma de tenerlas es de forma masiva, tomando las calles y visibilizando que hay distintas expresiones políticas que estamos en contra de ese discurso y que estamos más bien llamando a la unidad. Creemos que el grupo de hoy no solo fue muy numeroso, sino que va a seguir siendo mucho más numeroso. Porque crezcan estos discursos de odio, va a seguir creciendo el sentimiento de solidaridad, unidad entre los pueblos, unidad entre trabajadores ricos y nicaragüenses. Y es eso a lo que apelamos el día de hoy. Creemos que fue un éxito pues esta primera convocatoria. Esperamos que vengan muchas más, las que sean necesarias, no solo para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, con los refugiados que están acá, sino para reafirmar que la lucha contra la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua sigue siendo una lucha necesaria, legítima y urgente para que los hermanos nicaragüenses puedan regresar a una patria libre, sin opresión, sin dictaduras como de la cual han tenido que huir en estos días. Sorprende la poca cantidad de políticos presentes en esta marcha, ¿no así la convocatoria de la sociedad civil? Bueno, efectivamente, nosotros hemos dicho que hay una gran hipocresía frente a lo que ocurre en Nicaragua, un doble discurso de partidos que dicen defendemos los derechos humanos, pero no condenan abiertamente el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no dicen abiertamente, como lo dice el pueblo nica, que se tienen que ir del poder porque es una necesidad democrática y básica en Nicaragua. También hay un doble discurso porque hay muchos políticos y muchos partidos, lo vimos por ejemplo con el Partido Restauración Nacional, usan el discurso homofóbico, el discurso xenófobo para dividirnos como pueblos y tratan más bien de sumar votos, sumar caudal electoral, subiéndose en la ola de ese creciente sentimiento xenófobo en el país, sino más bien combatiendo lo que es lo que hay que hacer. Y por un mero cálculo electoral, pues no se hacen presentes en el marco de que muy concretamente la población migrante en este país no puede votar y es mejor ir a desdibujarse, ¿no? A hacer la de los camaleones, a camuflar el discurso en las elecciones para no perder cierto caudal electoral que es presa fácil de esos discursos divisionistas o segregacionistas.